Hello, hello, hello. Can you hear me? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Nice. Thank you for being on time. Just let me connect myself from the other device as well. Okay. Okay, perfect. Now I'm connected. Thank you for your cameras. Let's see. We have all with the cameras. Thank you. Let me just do something really quick. Okay. Let's see, yeah. Okay, so hello, let's see who. Linda, Veronica, how are you, Linda, Veronica? Hi, teacher. Hello, how are you today? Good. Good enough, ready for the class, right? Nice. Let's see, Nadia, what date's today? Today is Thursday. Thursday? What date's today? Let's see. I don't remember. You don't remember? Okay, no problem. Andrea, Geraldine, what day is today? My goodness, vamos a poner a repasar los días de la semana. Vamos a ver, Reina, Yamilet, what day is today? Thursday, March 22, 2022. Okay, okay, today is a Tuesday. Se escribe Tuesday, right? But the pronunciation will be a Tuesday. Tuesday. Thursday is jueves. Thursday will be jueves, right? So in this case, today is a Tuesday, right? Today is Tuesday. Nice. Let's see, Francisco. Alberto, what day? It's today. What's today day? I'm sorry. What's today day? What's the date? March 3. Downhouse 22. No. Mm-hmm. Okay. Okay. So today is Tuesday. March 22nd, okay. 22, no decimos 22 en inglés. Creo que eso, no sé si lo vieron en el módulo anterior. Lo de lo... Muy poco, la verdad. Vaya, por ejemplo, o sea, para las fechas en inglés se ocupan los ordinal numbers, ok. Y... ese sería primero, segundo, tercero, cuarto y sucesivamente, right? So, por ejemplo, ayer fue 21, ok? We don't say 21. O sea, nosotros no decimos 21 de, en español, sí, 21 de marzo. Pero en inglés decimos 21st, March 21st, así como lo pongo ahí en el chat. Today it's March 22nd. Tomorrow will be 23rd. Okay. And so on and so on. ¿Saben ustedes por qué? Porque se le pone esas letras a los números. Por la clasificación de los lugares, tal vez. La clasificación numeral. Podría ser. Not really. ¿Alguien sabe? Not sure. I don't know. You don't know? Okay. Pues se supone que, buenas noches. Good evening. Se supone de que hay una regla para eso, pero ya se me olvidó.
Ok, let's see. La voy a anotar aquí rapidito en el chat. La verdad que esto no es de la clase, pero es importante que usted sepa. 21st, ok. Si usted se fija, el 21st le pongo ahí una ST. Esa ST es the first. Son las últimas dos letras del número primero. Ok, como que a usted me diga, mire, mi niño va a primer grado. Usted no me va a decir, mi niño es en un grado. Usted no me va a decir así, mi hijo está en dos grados. Usted no me dice así, usted me dice, ah, está en primero, está en segundo. En una competencia usted no dice, él llegó en un lugar. No, dice, llegó en el primer lugar. Ok, no dice, ah, llegó en tres. No, llegó en tercero. Ok, so, va a cambiar para el 1, el 2 y el 3. Then, 4, 5, 6, and so on, todos van a ser TH. Anoten por ahí, miren, el 21st, la ST es para, es la ST de finalización de la palabra first. Then, we have a second, ok, el 22, ok. That would be en T, ok, second. Acá se los voy a colocar en el chat, mañana le vamos a preguntar, ok, second, ok, segundo decimos nosotros, right, second, ok, ahí está. La ND es de second, las últimas dos letras de la palabra second, segundo, ok. Cuando estamos hablando de las fechas, obviamente, lo más que tenemos es 31 días, ok, no hay un mes de 34, pero usted cuando sea primero, segundo, tercero, va a usar esto. En español yo digo hoy es primero de enero, pero en inglés es January the first, ok, no voy a decir January 1. Yo le entiendo en español porque yo hablo español, pero no es lo correcto. Usted me tiene que decir January the first, ok, January the first, January the second, ahora es dos, ok, de la mes que sea. Now, 23rd, ok, es una RD, de third, ahí se lo dejo, third, ok, la pronunciación, una TH, right, third, third, ok, tercero. Esto usted lo va a ocupar cuando es el 1, el 2, el 3, ¿ok? O 21, 22, 23, o 31, 32, 33, pero en la fecha no me va a decir hoy es 34, ya no existe, ¿ok? En la fecha usted lo más que va a llegar a meses de 31, entonces me va a decir 31st, ahora es domingo, mayo 31, un ejemplo, ¿right? So, 33rd. Bien, no sé quién ahí ha ingresado con un número. 7488-6239, please. Full name, ok. Remember, tienen que poner el nombre porque eso no le van a aceptar la asistencia. Ok, so, let's see. Now, ¿qué pasaría si fuera ahora 4, un ejemplo? Ahí vamos a poner la TH, ok, fourth, ok, y ya acá del 4 en adelante sería así, fourth, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, todos van a terminar con TH, ok. So, el número prácticamente todos terminan con TH. Ya cuando llego al 21, regreso nuevamente. Hola, hola. Ahí está. Se le trabó un segundo. Sí, ahí me quedé. Me quedé en mute ahí un ratillo. Pero les decía, o sea, va a ser el TH desde el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Cuando llegue al 21, voy a decir, no me va a decir 21, me va a decir 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, y ahí sigue.
THs. De ahí va a cambiar otra vez cuando llegue al 31. Si es fecha, pues hasta el 31 va a llegar. Pero si es una competencia, por ejemplo, y la persona llega en ¿cómo sería en español? 35, por ejemplo. Décimo, algo así, dicen décimo quinto, algo así. ¿Verdad? O sea, siguen esa numeración de primero, segundo, cuarto, quinto, noveno, décimo primero, décimo segundo y así sucesivamente, right? Esos son los números que les estoy mostrando acá, los números ordinal numbers, ¿ok? Bien, sorry, esto no es de la clase, pero por si no lo sabían, es bueno que lo sepa, usted tiene que escribir las fechas. Y tiene que ponerle, no me vaya a decir mañana, oye, 23, 23. No, me va a decir 23, ok, 23. Nice. We are going to start with the attendance, like always. Please let me know if you are here rápidamente. Me va a decir present, right, if you are here. So, let's see. Okay, let's see, Adam Wilfred. Thank you, Hermes. Thank you, sir. Alejandro Alfredo. I'm here, miss. Thank you. Ana Margarita. I'm here, teacher. Okay, thank you. Then we have Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you. Christina Del Carmen. I'm here. Thank you. David Ezequiel. Here, teacher. Nice. Then we have Edwin Giovanni. Edwin Giovanni, no. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you. Francisco Alberto. Present. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you. Linda Verónica. I'm here. Nice. Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, sir. Mario Alberto. I'm here, teacher. Nice. Mario Ernesto. Miguel Angel. I'm here, teacher. Thank you. Mónica Marisol. I'm here, teacher. Nice. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Patricia Saraí. Patricia Saraí, no. Reina Yamilet. Present. Thank you. Ruth Abigail. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present. Thank you. Sipna Eunice. Nice. Ulisser. I am here. Thank you. Vanessa Iliana. Present. Thank you, Vane. Let's see. Jancy Sarai. Present. Okay, perfect. Thank you. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So ahí vamos a ver quién está y quién no está. So we have one activity pending from yesterday, ¿sí? Quedó por ahí una actividad pendiente. Deje ver. So I don't know if you completed, so no lo logramos completar por cuestión de tiempo. Based on the birds. My goodness. This one, right? So creo que sí se los mandé al WhatsApp, ¿correcto? Sí. Yeah. Sí. Okay. Nice. Okay, let's see who. Sandra Mabel. Read the first one, the number, I'm sorry, the number one. That is the example, okay? Let's see. Thank goodness.
What's going on here? Okay. Tanya speaks German very well. Perfect. Tanya speaks, right? German very well. So, como es tercera persona, le agregamos ese al verbo, okay? Tanya habla German muy bien, right? So, esa es la primera. Entonces, el verbo speak en este caso, ya lo utilizamos. Let's see, Ulises, number two. I don't often drink coffee. Okay, perfect. I don't often drink. No le agrego nada, right? No. No le agrego nada porque es I, el sujeto, okay? I don't often drink coffee. No muy seguido, ¿verdad? No muy frecuentemente tomo café. Nice. Let's see. The next one will be for, let's see, Miguel Angel. The swimming pool opens up 7:30, permítame que ahí sí. The numbers. Eso lo vimos en el módulo pasado, los números. Pero si el número debería ser este 30, este. Ay, Dios mío, 30. Lo agarramos en curva, don Miguel Angel. De veras que sí, teacher. 7:30 sería. Ay, vimos la hora también. No se puede, no me puede decir que no, porque no, usted claro, estuvo conmigo. Sí, 7:30. Ajá. Every morning. Okay, so the swimming pool opens, right? Sí. Ese sería un it, right? Es un it, es una cosa. Okay, the swimming pool opens at 7:30 every morning. Okay, nice. Let's see, the next one will be for, let's see, vamos a ver, a preguntarle a todos, Alejandro, Alfredo, number four. Alejandro. Yes, number four, bad driving causes many accidents. Okay, but driving, right? But driving causes many accidents, okay? Conducir mal causa muchos accidentes, right? But driving causes many accidents, okay? Nice. The next one, that will be for Katia Graciela, number five. My parents lives in a very small flat. Okay, so Katia, my parents live, or my parents lives? Teacher, and a question because I confused and I don't often drink. And number two, I confused because I went verb to be, no se le agrega la S. Vaya, tranqui, gracias, Graciela. Aquí no tenemos verbo to be, aquí tenemos presente simple, ¿ok? Yes. Tenemos presente simple. El verbo no cambia en la número dos, primero porque tengo un auxiliar y dijimos que cuando hay un auxiliar el verbo no cambia. Segundo, el verbo aquí es I. Y dijimos que los verbos van a cambiar solo para un él, un ella, una cosa. Okay? ¿Ok? Nice. Ahora, en esta, número 5, ¿cómo me dijo usted, Katy, Graciela? My parents live because, con lo que me acaba de decir, es my parents live in a very small flat. ¿Con ese o sin ese el verbo? Sin ese. ¿Por qué? Because
Llevaría el auxiliar they. No hay auxiliar ahí, pero sí es el pronombre they, porque estamos hablando de mis papás. De mis padres. No es uno, son dos. Entonces, dos es como que ahí dijera they. So, no cambia el verbo. Auxiliar ahí no tenemos, porque es una oración positiva. My parents live. Normal, el verbo no cambia, no se le agrega nada. In a very small flat. ¿Qué es eso de flat? Es como, no sé si es de esos carros, de esos, ¿cómo se dice? Eso creo que. ¿Quién sabe qué es flat? Apartamento. Perfect, thank you, Sarai. Es un flat, es un apartment, ok. Si no conocen la palabra, anótenla. Toda palabra nueva, vaya haciendo sus anotaciones. Flat. Nosotros no. Go ahead. Entonces sería, es un apartamento muy pequeño. Mis padres viven en un apartamento pequeño, muy pequeño. Okay, flat. En American, ellos normalmente no van a decir flat. Flat es British, okay, es británica la palabra, okay. Los British, ellos dicen flat. American, ellos dicen apartment, okay. I just got a new apartment, okay. Y nosotros en español, pues decimos apartamento, ¿verdad? Un apartamento. Nice. Let's see. Thank let's you, continue. Teacher. No problem. Let's continue with Ana Margarita, please. Number six. Did Olin pay? Did Olin pay tax? Please, every 4 years. Okay, the Olympic Games. Okay, so Ana Margarita, take, right? Este es el verbo que usted me está mencionando, este. So, ¿con S o sin S, Margarita? Es con S. ¿Por qué? Porque nos dirigimos, hablamos de algo. Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos juegos hay? Vamos a ver, Luis Alonso, ¿qué opina usted, Luis Alonso? The Olympic Games, o sea, take or takes? No. Takes. ¿Y cuál es el sujeto aquí? O sea, estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Como tal, solo es uno. Pero los Juegos Olímpicos no es solo un juego. Hay natación, varios, ciclismo. O sea, sí, son varios. Es plural, teacher. Es un sujeto plural. Como que ahí dijera they. No se le agrega ese. No se le agrega ese. The Olympic Games. Si aquí no estuviera esta S, ahí sí, el juego olímpico. Pero aquí hay una S, miren. Los Juegos Olímpicos. Take place, ¿ok? Take place. Es por plural, ¿ok? So, los Juegos Olímpicos take place every 4 years, ¿ok? Los Juegos Olímpicos se dan cada 4 años, ¿ok? Nice. And the last one will be for Sandra Mabel, please. Sandra, I'm sorry. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean. Perfect. The Panama Canal. So connect, that would be connect or connects with S or without S? Connects. Okay, yeah. The Panama Canal, right? El canal de Panamá es uno, ¿verdad? No son tres canales, es un canal de Panamá que conecta the Atlantic and the Pacific Ocean. Entonces, sí sería una tercera persona, un it en este caso, porque es un lugar, ¿ok? So, the Panama Canal connects. Ok,
perfect. So let's move on, okay? Vamos a seguir porque aquí el tiempo apremia. Okay, so let's see what we have right here. Let's skip this. We have a personal, simple present questions, okay? Questions. Esto está ahí en el manual. Esto ya lo tuvo que haber visto usted. Estamos hablando todo el módulo. Venimos hablando del presente simple. Todos los días le digo, el presente simple es para rutinas, actividades diarias, cosas que se repiten, cosas que siempre son ciertas, ¿ok? Si yo le pregunto el último día del módulo, ¿cuándo va a usar el presente simple? Usted me tiene que decir, ah, for routines, everyday activities, las cosas que yo hago todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Ok, la rutina, me levanto, me baño, me cambio, me visto, voy a trabajar, regreso, estudio. Todas esas actividades son presente simple. Ok, ya dijimos que el presente simple tiene dos auxiliares. Vamos a ver, Vanessa y Liana, ¿cuáles son los auxiliares del presente simple? Vanessa y Liana. Done, it perfect, ok. Está el do y el does. Ok, el do y el does. Lisa, Cristina, en negativo, ¿cómo son los dos auxiliares? Do and does sería para pregunta, right? Pero para hacer una oración negativa, ¿cómo serían esos auxiliares? Elisa. Does not. Ok, does not. ¿Y el del do? Do not. Ok, do not. Ok, sería don't, si lo quiero poner con el apóstrofe, right? Don't and doesn't. Ok, apréndase, es más fácil así que do not, does not. Es lo mismo, ya lo vimos, pero don't and doesn't. Ok, ahora bien, el do y el dust. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? A Christy, qué barbaridad. Christy, no le he preguntado. Vamos a ver, Christy, ¿con cuáles sujetos voy a ocupar dust? Con el he, con el she y con el it. Perfecto. Entonces quiere decir que si es cualquiera de los otros sujetos que no sean esos tres, es do. Ok, vean acá la formulación de preguntas. Preguntas, ok. Mire acá. Do you get up early? Mire el auxiliar do para una pregunta en el presente simple. Quiere decir que usted quiere hacer una pregunta en presente simple, va a usar el do o el does dependiendo del sujeto, ¿verdad? Mire, do you get up early? No, I get up late. Ok. ¿Te levantas temprano? No, me levanto tarde. Mire aquí el sujeto, es un he. Y ya dijimos que el auxiliar del he es does. No. Ok. Does he have lunch at noon? No, he eats. Mire, ahí va la S, porque ya dijimos que tercera persona el verbo cambia. Y ya usted sabe cómo es la regla, ¿verdad? Ayer vimos que a la mayoría se le agrega S. Si termina en una Y consonante, se cambia la Y por una I y se agrega ES. Si termina en O, SH, SCH, X, le voy a agregar IES. O sea, ya lo tiene usted ahí. Espero que se lo estén aprendiendo, ¿ok? So, look at the last question. Do they try to work? Do they drive? Mire, el verbo no cambia en las preguntas porque hay un auxiliar. Y aquí... Yes, they drive. El verbo no cambia porque el sujeto es they, to work every day. Now, we have WH questions. Más adelante yo le voy a proyectar una imagen de WH, ¿ok? Pero también en el presente simple se puede hacer uso de las WH questions. Alejandro, go ahead. Sí, ¿cómo era que se decía en la parte donde dice no, he eats lunch at the one, esta palabra? Let's see. O'clock. 1 o'clock, ok, 1 o'clock. O'clock es en punto, right?
So, no, él come su almuerzo a la una en punto. Ok, 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. Esto se vio en el módulo anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos los relojitos de la hora? Bueno, los que estuvieron conmigo ahí se tienen que acordar que les puse ahí unos relojitos. Nice. Now we are going to complete this one. Ok, mire, me va a completar con el do o el does. Ok. Y al final me va a escribir usted 4 oraciones. Acá está. 6 de completar. Bueno, 5 porque la primera es el ejemplo, ya está hecha. Y la número 7, 8, 9 y 10, usted la va a hacer en su equipo. Ok. So les voy a enviar la captura para que usted pueda hacer estas. Completar estas preguntas. Va a poner el do, el does, dependiendo del sujeto, y estas WH, ¿ok? Estas preguntas que son ¿qué? ¿A qué horas? ¿Y cuándo? ¿Ok? ¿What es qué? ¿When es cuándo? Esto más adelante yo les voy a poner otras preguntas. Bien. Go ahead. Yo estoy en, llamémoslo, un juego que se habla mucho el inglés, pero he estado viendo que el do también lo utilizan al final. ¿Será eso que son latinos escribiendo inglés o un fallo gramatical? No, de forma... no, eso, o sea, yeah, hay algo que ustedes van a ver más adelante de gramática, que hay unas preguntas que llevan el do al final, pero eso es una gramática ya ahí por un intermedio avanzado. Okay, pero sí, sí es correcto, no es que los tipos no puedan hablar, sí es correcto, es se llaman tag questions, así se llaman esas, ¿ok? Okay, so, bien, vamos a los grupos rapidito, con el que le toque rapidito completar esas oraciones, preguntas, y a crear esas 4 más que hay que hacer, ¿ok? Tenemos 5 minutitos nada más, así que aprovechemos el tiempo. Va a enviar las imágenes, la imagen.
Okay. Welcome back. Welcome back. I hope you finish. Okay. No sé si terminaron, pero vamos a ver. Okay. Let's see. We have right here the presentation and we have the actions. Okay. Let's see. Let's start with Davey, Ezequiel. Please, the number one, the example. What time do you go home? Perfect. What time do you go home? Perfect. Nice. The first one is there, right? Ahí la uno ya está. Do you get up early on weekdays? ¿Qué es weekdays? Fin de semana. Días de la semana, ¿no? Mm-hmm. Días de la semana. Oh, yeah, yeah. Okay, weekend. Will I'm be so sorry, fin de teacher. Semana. Okay, no problem, David. Weekdays son los días de la semana. And then aquí, number two, what time do you go home? ¿A qué horas tú vas a tu casa? Llegas a tu casa, okay? Nice. Let's see, the next one will be for, vamos a ver, Sipna Eunice, number three, please. Do you model work? Hmm, Sipna Eunice, ¿cuál es el sujeto ahí? En esa pregunta. Mother would be the subject. Entonces, este Eunice, este es tercera persona. ¿Cuál es el auxiliar de la tercera persona? Dust. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Vuelva a leer? Does your mother work? Perfect. Does your mom work? Okay. Trabaja tu mamá. No le están preguntando a él, sino que le están preguntando de ella. Nice. Let's see, Mónica, Marisol, number four. Okay, teacher. How does your father get to work? Perfect. How does your father get to work? ¿Cómo se va tu papá a trabajar? Okay. Nice. Let's see. The next one will be for, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Ruth Abigail, please. Number five. Do your father work? Perfect, right? Do your parents read in the evening? That's a plural, right? Nice. The next one, Wilfredo, Adam, please, numbers six. Number six. When do your parents shop? Perfect. When do your parents shop? Okay, nice. Let's see. The next one will be for, vamos a ver, creo que todos los que tienen cámara ya les pregunté. Mario Ramos, number seven. Okay, teacher. Does she exercise every morning? Perfect. Does she exercise every morning? Nice. Tercera persona, right? Let's see. Vamos con el second round para algunos porque hay allí algunos que no sé si están activos o no están. Ulises, you are drinking coffee. No sé qué está tomando. Sorry que le interrumpí ahí, pero. Number eight. What time do you day hunger? Okay. What time do you take a shower, right? What time do you take a shower? Okay. Nice. Let's see. Jancy Sarai, number nine. Drink coffee. I'm sorry, Jancy, one more time. Drink coffee. Perfect. Do you drink coffee? And the last one, Reina Jamilet. Esa casi no la terminamos, teacher. Okay.
solo nos quedamos en when do your parents. Y allí se nos cortó, pero... Ok, no problem, no problem. So, vamos a quedarnos ahí. Look, we have some expressions right here. Time expressions, expresiones de tiempo. Ok, en el presente simple, usted va a usar este tipo de expresiones porque ya dijimos que el presente simple es para actividades diarias, actividades consecutivas, repetitivas. Ok, early. Look, early. ¿Qué es early? Temprano, teacher. Temprano. Late, late. Tarde. 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 Every day. Cada día. A diario, cada día. Cada día, todos los días, right? At nine. A las nueve. A las nueve. At noon. La noche. At noon es al mediodía, decimos nosotros, right? A las 12 del mediodía. At noon. And then we have at midnight. Medianoche. Medianoche, right? At night, in the morning, in the afternoon, in the evenings, on Sundays, on weekends, and on weekdays. Okay, perfect. So let's continue. Time is almost done. Pero tenemos ahí unos par de minutitos, ¿ok? So this one, we are going to skip this one and we are going to move on to the next exercise that is about the house parts, ¿ok? Yo sé que ustedes ya todo se puede en las partes de la casa, pero por si al caso vamos a ver esto, ¿ok? Igual, si hay palabras que usted no conoce, please, write it down, right? Write it down, okay? Look what we have right here. Does it have a view? Okay, esto está en el libro, right? En nuestro manual. Does it have a view? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Does it have a view? Present simple, right? Lo que estamos viendo. Miren el does. El it, el verbo y el complemento. ¿Qué sería quieres? Serían cosas que hay para ver o algo así, ¿no? Un poquito más de contexto a la pregunta. Does it have a view? ¿Tiene una vista? Perfect. Tiene una vista, ¿ok? Es como que vamos a hablar de una casa, como que usted tenga una casa, no sé, frente al mar, algo así. Usted me va a decir... Ah, es que tiene una buena vista, es decir, que cuando usted está dentro de la casa y está, no sé, en la segunda planta o lo que sea, usted tiene una muy buena vista, ¿ok? Does it have a view? Como que yo le pregunte. Y en su caso, usted tiene una buena vista, algún charco, monte, lo que sea ahí. Usted me dice, ah, sí, yo tengo la vista enfrente al vecino, ¿ok? So, does it have a view? Okay, so it says a house and apartment. ¿Cómo dijimos que decían los British apartment? Flat. Flat. Okay, vaya pues, lo estoy probando a ver si es cierto. Let's see, house. Okay, look at the parts that we have right here. We have the first floor and the second floor. Para los pudientes que tienen una casa de dos pisos, right? So, tienen la primera planta y la segunda planta. So, ese sería first floor and second floor. Then we have a yard, okay? Para los que tienen ese nivel de tener un yard, okay? Es lo que nosotros decimos como un jardín, un pequeño montecito, tal vez ahí enfrente de la casa, right? So, un yard, y a veces le van a poner acá el backyard, ok, acá creo que no lo han puesto, pero está el patio trasero, decimos nosotros, o el patio de atrás, right, so that would be the backyard. So then we have right here a living room. ¿Qué dijimos que era un living room? La sala. La sala. Ok, la sala. Dining room. ¿Dónde se come? ¿La sala de comida? ¿Comedor? El comedor que nadie ocupa a veces, right? Solo está de adorno. So, el diner, ahí en el sillón comen todos para estar viendo la tele. Then we have kitchen. La cocina. Cocina.
Okay, la kitchen. La cocina es el espacio, right? Nosotros en El Salvador, cocina le decimos a la stove, right? A la cocina donde yo cocino los frijoles, lo que sea, right? So, pero en este caso, la kitchen es el espacio, right? El cuarto de cocina. We have a laundry room. Laundry room. What is the laundry room? Cuarto de lavado. La lavandería. Exacto. No, o sea, esta casa, acuérdense que estamos hablando de una casa americana. Bien, ponemos una casa de nosotros y que casi que ni bedrooms tenemos, menos que vamos a tener un laundry room. O sea, usted tiene una pila y un lavadero y ese es el laundry room. Ok, pero en esta casa, ¿verdad? Americana, hay un espacio ahí, en teoría, para el cuarto de lavado. Imagínate, aquí en Antillo tenemos cuarto para nosotros, vamos a tener cuarto para el lavado. Ok, so then we have the stairs. Escaleras. La grada, decimos nosotros, right? As stairs. Then we have right here the garage. La cochera, así decimos, la cochera, donde mete usted ahí el de dos o el de cuatro patas, right? Ahí está en el garage. Then, en el second floor, según el mapita aquí, en el second floor, están los bedrooms. Ok, bedroom, que sería el cuarto, decimos nosotros. Dormitorios. El dormitorio, la habitación, como nosotros normalmente decimos, el cuarto. Then, it says right here, closet, ok, el armario, el closet. Nosotros usamos esa palabra, la verdad, en español. Ahí tengo el closet, ok, ya está ahí la palabra en inglés, pero... El ropero, decimos nosotros, el ropero, right? Ese es el closet de nosotros. Then we have a hall. What pasillo. Is a hall? Pasillo. Un pasillo. Nosotros no tenemos pasillo. Bueno, no sé, en sus casas de pudientes si tienen un pasillo, pero tal vez un pasamano, pero un pasillo así que lo va a llevar a otra parte de la casa es... No tenemos algo así, pero ahí está el hall. Then we have more stairs right here. And we have the bathroom. Ok, eso sí tenemos todos, un bathroom, right? So ahí está el bathroom. Now we have an apartment. Voy un poco rápido porque ya se me acabó el tiempo. El apartment siempre va a ser una casa más compacta. Pero aunque sea pequeña, no quiere decir que no tiene todos los cuartito, ¿verdad? Que debe de tener, lo único que lo tiene todo en dimensiones más pequeñas, right? Al menos en Estados Unidos, acuérdense que este libro es de allá. Entonces, en un apartment tiene un bedroom, un closet, a dining room, living room, we have a kitchen and we have an elevator, okay? Elevator, okay? Que el elevador, ¿cómo decimos nosotros? Elevador, ascensor, decimos. Ascensor, decimos nosotros, pero en sí creería yo que la palabra es elevador, no es ascensor, pero no sé de español. Ok, so, and then we have a lobby. ¿Qué es el lobby en un apartment? Es como la sala de estar. Una sala de estar también, ¿verdad? Ah, correcto. Cuando usted va a un hotel, le dice, ah, haga el check-in en el lobby. Decir que hay como una sala o como un recibidor, ¿verdad? Donde usted se anota o hace cualquier trámite, right? So ese es el lobby, ¿ok? El lobby. Y así dice, usted va a cualquier hotel en El Salvador y ahí dice lobby, ¿ok? Y usted ya sabe qué es, aunque la palabra está en español. Bien, because of the time, we are going to stop right here, but we are going to continue with more parts right here. Mire acá hay una casa un poco más grande y hay algunas partes de la casa un poco más, no complicadas, sino que partes que tal vez en la otra imagen no estaban. Siempre veo lo que está en el libro, pero me gusta traer algo diferente también para que no se queden solo con lo del libro. Okay, look right here, it says parts of a house, where it met.
So el dining room, el bathroom, ya lo habíamos visto. El porch. ¿Qué sería un porch? Es como la entrada, si no me lo recuerdo, el espacio de la entrada. Uh-huh. Pero ¿cómo decimos eso en español? Ni idea. Pórtico. Pórtico. No, esa es la traducción, pero lo que nosotros decimos, pórtico. Corredor, tal vez podríamos decir nosotros, o ¿cómo se llama la? Es como la verja, mis. Exacto, es como la entrada de la casa, la vista de la casa, el porch podría ser como la terraza. Así decimos nosotros, no decimos voy a ir al pórtico. No decimos así, ¿verdad? Sentar a la terraza y a la entrada, dice usted, a las gradas. Ok, so then it says a kitchen and it says right here a basement. ¿Qué es un basement? Nosotros no tenemos eso, pero las casas... Sótano. El sótano, ¿verdad? O sea, es como abajo. Por ejemplo, en un mall, usted se mete en el carro. No sería como una bodega. Y usted se va al parqueo y normalmente se va al sótano, decimos nosotros. O sea, ese sería como el basement, ¿ok? Como el nivel subterráneo. Attic. ¿Qué sería un attic? Ático. 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 Este ático, nosotros no decimos voy a guardar las cosas en el ático. A ustedes se voy a llevar a la bodega. Nosotros decimos como bodega, que en este caso sería como el utility room, ¿ok? O sea, un cuarto de utilidades. Nosotros decimos bodega, cajón, lo que usted tenga, pero usted siempre en la casa tiene un lugar donde tiene cosas que nunca ocupa o cosas que usted va acumulando, ¿verdad? Go ahead. Terraza. Cuarto. En el cuarto. Terraza. ¿Cómo sería? So, aquí sería prácticamente como el porch. El porch. El hallway. ¿Qué sería el hallway? Ya es hora. Niños. Vestíbulo. Ok. Nosotros no decimos así, ¿verdad? Pero sí es como un espacio ahí en la casa. Bien, because of the time, mañana seguimos viendo este dibujito de algunas partes de la casa, estúdielas, trate de aprenderse, usen el idioma, miren, a veces nos complicamos porque no lo usamos. Usted cuando ande haciendo la limpieza, diga, hey, estoy ordenando my living room, okay, I'm cooking in the kitchen, aunque sea en la mente, va, porque si lo dice así en voz alta, la familia va a decir que ya se le pelan los cables. Entonces, en su mente usted diga, hey, right now I'm in the living room. Estoy en el bedroom. Ok, para que practique esas palabras y se le vayan quedando. Bien, valido rápidamente la asistencia. Me indican, por favor, si está presente Edwin Giovanni. Present, teacher. Tuve problemas con el internet. Ok, Edwin Giovanni, ahí está su asistencia. Mario Ernesto Rivera, Patricia Saraí. Bien, los demás todos tienen asistencia, si no los mencioné. Ok, so trabajemos en la plataforma, ya todos sabemos. Edwin Aquino. Bien. Dios. Edwin Aquino, ese micrófono. Ya ven, por eso es importante el mío. Miren, si a veces uno se da cuenta de cosas que... ¿Para qué les cuento? Bien, so I hope to see you tomorrow, ok. Trabajemos en la plataforma, pueden ir avanzando por ahí como por el ejercicio 3.7, 3.8, llegando al final, porque entre jueves tenemos que completar el midterm exam, ok. So thank you for being here, and I hope to see you tomorrow, ok. Mañana tenemos clasecita. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night.